Davis, buenos días. Evaristo, público de Cadena Sur, buenos días. Oscar, otro 2 de octubre. El que no se olvida, pero que cada vez está más borrado de la memoria de los mexicanos. Las nuevas generaciones no tienen la idea de cómo era vivir en un estado totalitario, que ni siquiera nosotros lo sabíamos. Así es, efectivamente. Hoy habrá manifestación, seguramente en la Ciudad de México. Y bueno, ya ves que ahora, para expresar toda esta inconformidad, pues destrozan negocios, casas, todo lo que encuentran a su paso. Mala manera, ¿no?, de recordar algo tan significativo para nuestro país. Exacto, gente que no entiende lo que costó haber llegado hasta antes del 2 de octubre y todo lo que costó posterior a esa fecha. Y que además el periodismo, Oscar, ahí empieza a buscar la salida verdadera, ¿no? La obligación que tienen los medios, ¿no? Todos callados, disfrazando el tema. Y bueno, eso sin duda creó una revolución también en esta materia, para que hoy pues tengamos medios más libres, ¿no? Exacto, fíjate que mi mamá, que ya falleció, me platica que ella se dedicaba, bueno, tenía que trabajar, y que ella nunca supo de la matanza, que lo supo años después y por segundas, terceras voces, pero que ella no se dio cuenta porque los medios de comunicación de la época, pues bueno, Jacobo Zabludowski es famoso porque al otro día de la matanza dijo que ayer fue un día soleado. ¡Qué barbaridad! Y bueno, recuerdo yo lo que hemos documentado. Me parece que Excelsior fue el único periódico que empezó a publicar ese tipo de cosas, ¿no? Excelsior puso la... una paloma negra, algo así, ¿no?, en la portada. Ajá, posterior, pero documentó con las fotografías y todo. Fue Abel Quesada el que puso la paloma negra. Exacto, en su espacio así es. Editorial, su caricatura. Bueno, es un tema que da para mucho, no hay que olvidarlo, hay que repasar la historia, Oscar, y entremos en materia. Nosotros, pues ya están listos los aspirantes a la coordinación estatal de la 4T en el estado de Morelos, que al final se va a convertir en gubernatura. No hubo sorpresas, los candidatos que están registrados. Lo que sí me parece un poco de sorpresa es que el alcalde de Jujutla diga que va a estar en esa encuesta porque tiene méritos para ello. El presidente nacional de Morena explicó el procedimiento. El procedimiento en Morena ha sido todo menos claro desde que Morena existe. Cuando nació ese partido en Morelos, siempre estuvo controlado, hasta el año pasado todavía, por Rabindranath Salazar Solorio. ¿Te acuerdas que aquí hasta rifaron una diputación? Hace varios años. Las regidurías también la rifaban. Sí, pero Juan Ángel tiene razón, porque ya lo ha dicho así el dirigente nacional. De hecho, dijo que primero dijeron que iban a ser 4 candidatos, 2 hombres, 2 mujeres. Después dijo que podrían ser hasta 6, y la semana pasada dijo que van a ser hasta 8. Entonces, tanto Lucía Mesa como Juan Ángel Flores Bustamante, que tienen un lugar destacado en las encuestas formales, informales que se han hecho, señalaron que van a ser ellos colocados en el proceso a través del Comité Nacional o Consejo Nacional de Elecciones, y no a través del Consejo Estatal. Lo cual pues es muy interesante, pero Oscar, como un partido tan importante que tiene tantas gubernaturas en el país, pues duda en sus procesos, dice una cosa y luego resulta otra. No duda, los deja tan abiertos que puede acomodarse a todas las circunstancias. Morena es un partido que no tiene morenistas. Fíjate, irónicamente, los morenistas fueron expulsados intencionalmente desde la fundación. Los morenistas auténticos son gente que consideraba su militancia como un apostolado. Tú lo recuerdas. ¿Cómo no? Mucha de esa gente, por ejemplo, en la región, salió de la Unidad Popular Cañera. ¿Sí? Y todos esos fueron excluidos, y los que no fueron excluidos fue porque se dejaron copar con posiciones, con todo lo demás. Y después Morena se fundó con gente de absolutamente todos los partidos. Simplemente en este proceso interno, tú puedes ver que gente tan desconocida, tan intrascendente como Diego Gómez, no sé qué, que fue presidente de esos partidos que ya se desaparecieron. Está Juan Salgado Brito, que aunque diga que es morenista, siempre ha sido priista, no lo puede ocultar. Hay panistas, hay absolutamente de... Hasta Argüelles está ahí.
Argüelles Victorero, que pues sí. Que no estaba de embajador, no sé qué, agregado cultural. Cónsul. Está, de hecho está, sigue todavía allí, pero pues es obvio que no cumple con sus funciones. Y también hasta aliancistas como Agustín Alonso, ¿no? Decidió registrarse allí. Porque Morena no es de los morenistas, ya tiene mucho. Morena es una máquina de ganar elecciones y entonces no se confunden, sino lo dejan tan abierto que puedan acomodar cualquier circunstancia. Por eso, pero entonces no está clara la convocatoria, por fin. ¿Van a ir dos o van a ir tres o van a ir seis? O como dice ahorita, escuchaste a Armando, que ya el dirigente nacional declaró que van a ir todos, por fin pues. No, es que es una mala interpretación, no, una interpretación incompleta. El dirigente, aparte de que dijo el dirigente nacional, de que otros nombres se van a integrar desde México, ajá, que es la postura que sostiene Lucía Mesa y Juan Ángel Flores Bustamante, y que reclama Rafael Reyes Reyes, el alcalde de Jutepec, es de que además de todo eso, se va a hacer una encuesta donde se incluya a todos los participantes, que se me hace un poquito, que será algo inoperante. ¿Los 31? Para que sí, para que de allí, si hay alguien que destaque, también se ha integrado al ejercicio interno. Las encuestas, en realidad, pues nadie sabe la metodología exacta, quién la, si es que se realiza. Ni la empresa, ¿verdad? Ni la empresa, nadie sabe nada. Entonces, al final, el resultado va a ser el que quieran los que contrataron las encuestas. O sea, va a ser un dedazo. Pero no están confundidos, te repito. Las reglas son lo más laxas posibles para que quepa todo. O más bien para que puedan maniobrar como convenga, ¿no? Sí, más claramente. Exactamente. Más claramente. Pues vamos a esperar. Se antoja interesante, ¿no? Porque cualquiera de estos, Oscar, perfectamente puede ser encabezar una candidatura en otro partido, ¿eh? Y bueno, los otros partidos, tanto los que forman el Frente por México como los que no están integrados, están deseosos de que esto acabe para saber a quién le van a ofrecer su amor. Muy caro a lo mejor, muy barato, como sea. Y por ejemplo, el partido, el PES, Encuentro Social, ya está diciendo que están dispuestísimos a aliarse con Morena, incluyendo a su dirigente, ¿cómo se llama? Hugo Eric Flores. Que tú sabes que tuvo una ruptura terrible con una parte de ese partido, pero ya ahora que viene la cosecha de votos, todos los partiditos hablan. El partido Nueva Alianza en Morelos, su dirigente Luis Mario Luis Salgado Salgado, dijo que están viendo también esa posibilidad, pero lo están viendo ellos, no Morena. Y de hecho ayer Ulises Bravo, y en su calidad de presidente, dijo que no ve adecuado aliarse con partidos locales. Pues no, porque le van a restar margen de maniobra. Pero bueno, el que sí ya eligió, Oscar, es este general, ¿cómo se llama? El de Puente de Ixtla. Ayer estaba yo viendo un video ya difundido en redes sociales donde se anuncia ya como virtual candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo se llama el general? Que lo tuvimos aquí, por cierto, recientemente. Duarte. Él ya dice, vamos con Movimiento Ciudadano, ya tiene partido, era lo que andaba buscando, ¿no? Así es que ya la oposición también estaría asomando la cara por otros lados, pero como dices, los demás pues están ahí a ver qué pueden recoger de toda esta elección interna de Morena. Y otro tema también muy interesante que va a ser objeto de disputa, comentarios, señalamientos y demás, es el paquete económico 2024. Cada año, Oscar, vemos esta situación, que se les acaba el plazo, que no se ponen de acuerdo, que de última hora lo aprueban antes de irse de vacaciones o incluso fuera de la hora, y que es ilegal. Esto siempre genera polémica. El año pasado los diputados lo aprobaron en octubre. ¿A poco? Sí. E hicieron modificaciones. Era nueva la legislatura, ¿verdad? No, ya era. Sí, el año pasado sí. No, estamos en el segundo año ahorita. Estamos en el segundo año. Sí, tiene razón. Es que se me ha hecho tan larga esta diputación. Pero bueno, el caso está de que la aprobaron en octubre. Fue cuando crearon el famoso Fondo de Infraestructura Municipal, en la que le dieron muchísimo dinero a, por ejemplo, Yautepec y Yecapixtla. Yautepec, gobernado por el papá de Agustín Alonso, el presidente de la Comisión de Hacienda, y Yecapixtla, gobernado por el hermano de Francisco Sánchez Zavala. Entonces, finalmente, Presidente del Congreso. Entonces, ese fondo, era indisimuladamente un beneficio para los familiares.
pero desde octubre lo aprobaron. Normalmente se esperan hasta el último minuto de diciembre, ajá, o para hasta el último segundo a veces para aprobarlo. No se sabe qué va a pasar. Por, van a pedir que lo modifiquen. Por la determinación. Van a pedir más dinero los diputados. Por, no, no van a pedir, te repito, que ellos no tienen que pedirlo porque ellos se lo dan. Ni siquiera. ¿Pero nadie lo va a avalar o qué? Así nomás. Fast track. No, pues no, no tienen que pedirlo porque ellos son los que reparten. ¿A quién se lo van a pedir? ¿Para qué quieren más dinero, sabes? Sí, dicen que 100 millones para que funcione la Comisión de Hacienda, el órgano superior de auditoría, la ESAF, para que cumpla sus funciones, que es la que se supone que tiene que revisar que el dinero público se use correctamente. De nada sirvió reducir a los diputados, ¿verdad? No, para nada, porque pues sigue. En lugar de bajar el gasto, subió, va a sí, subir. Pero con una complicación, en lo que va de esta legislatura, los dos años que ya, pues, ya se consumieron, no, no se sabe en qué se han gastado. No hay el mínimo reporte, así, pero ni un papelito que diga cómo se han repartido ese dinero, cómo se ha usado, nada, nada, nada. Es un dinero para la bolsa, pues. Caray, pues vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa. Como digo, esto lo vemos en los periódicos, no sabemos de qué se trata, nomás sabemos que están peleando los diputados con el Ejecutivo por el presupuesto, estire y afloje. Aquí, entre las cosas buenas que ya se pueden anticipar, es que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos va a recibir más dinero, ¿no? Y ya no va a ser por una concesión que alguien le haga el favor, sino va a ser por ley. Y ahora tiene derecho al 3.5% del total de presupuesto que se asigne a Morelos. Correcto, muy bien, muy bien. Oye, pues ya reflexionando, este es el tercer año ya de la legislatura. Sí, es el ya tercer empezó, año. Sí. Entonces, segundo año, en el segundo año lo aprobaron en octubre, seguro. Uh-huh. Bueno, o sea, en su primer año. En su tiene primer razón, año, sí, pues sí, estaban nuevos. Muy bien, Oscar. Y otra, una agresión más en contra de periodistas, nuestra, y no la primera que ha recibido Estrella Pedrosa, nuevamente es víctima del abuso policiaco. Qué triste toda esta situación, nos quejamos de la inseguridad, de falta de mano dura contra los delincuentes, y los policías actúan con mano dura, pero contra la ciudadanía y contra los reporteros. Y los policías tienen una fijación para actuar en contra de los reporteros. Me ha tocado ver varios casos en donde alguien pregunta cosas inadecuadas, los policías que les toca se hacen los ofendidos, el periodista reclama, manotea y ya lo acusan de agresión. Así es. Y lo detienen o hacen como que lo someten y casi casi que con eso negocian desde una posición de fuerza para que no pregunte más, para que borre sus imágenes y todo esto, y se enmarca lo que sufrió Estrella Pedrosa en ese contexto, que le hicieron como los montachoques. ¿Sí? Dice que maniobró su vehículo, alguien se atravesó y dijeron, nos quieres atropellar, ¿verdad? Y ya la querían y la hubieran podido acusar de homicidio. Es un abuso de autoridad. Ojalá y ella levante la denuncia, no es garantía porque tú sabes que la fiscalía pues nada avanza allí, pero para que los policías que hicieron eso pues le piensen, porque si están involucrados en una denuncia por abuso de autoridad, pues ya no van a tener la vida que tienen ahora, va a estar más complicada. Pero sí, los policías se aprovechan de los ciudadanos y de los periodistas, nos ven vulnerables, pero aparte nos tienen cierta tirria, no sé, odio, sí, porque y creen que somos blancos fáciles, porque sí lo somos. Aquí una reflexión, Oscar, también ameritaría, como decía ella en la entrevista, decía, no, es que tú te crees mucho, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer una reflexión también en cómo estamos actuando los periodistas en momentos de este tipo, ¿no? Porque a mí también me ha tocado ver a compañeros que dicen, estoy haciendo mi trabajo, déjame, ¿tú qué me amenazas? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me voy a identificar? ¿Tú quién eres? También habría que reflexionar sobre cómo estamos reaccionando, ¿no? Sí, porque hay colegas que para tener la noticia provocan para que los agredan y tener ser el centro de atracción o tener una noticia más allá de la que estaban cubriendo, más importante o más relevante. Pero los que estamos en medio, los que no estamos en ninguna de las dos posturas radicales, peligramos simplemente por ser periodistas y por no caerle bien a los policías, que eso es por en automático. Periodista, pues aquí vas a ver que aunque no les estés haciendo nada. No falta, no falta el policía que le caes muy mal por alguna razón y él sí quiere hacer acciones extra, ¿qué diríamos? Extraoficiales, o sea, de manera sin respetar la ley. Abusivas. Exacto, abusivas, pasando pues sobre
toda ley, porque pues tienen el control en ese momento, ¿no? Exacto, pero la medicina para eso es que los que sean víctimas del delito presenten una denuncia y instigen a la autoridad para que esa denuncia, la carpeta de investigación, se integre y se judicialice. Claro, estuvo Estrella ahí en el mero nido, ¿no? Ya no hay policías, pues estaba su dominio, su control. También no, por eso es la mejor idea que uno puede hacer en esas circunstancias es, pues, no decir nada y mejor retirarse, ¿no? Tener mucha precaución. Porque, aunque estaba en la calle, eso es lo. La calle Estrada Cajigal. Pero cuando ves signos de algo, corre, corre, porque no les vas a ganar. Además, pues, están armados y se contagian con los demás y ya está peor la cosa. Así es que nuestra solidaridad con Estrella y, como dices, Oscar, que esta denuncia realmente llegue a donde tenga que llegar. Hay un mecanismo del que pocos confían, de protección a periodistas, que dicen que ya se activó, pero bueno, no sirve para nada, ¿verdad? Te digo, no hay confianza de este, así es que bueno, triste situación esta, en donde además de la violencia que se vive por las bandas organizadas y desorganizadas, pues encima la autoridad incurre en este tipo de abusos. Ni hablar, ni hablar. Pues gracias, Oscar. Gracias a ti y al público de Cadena Sur.